Lo siento mucho. Tommy was a hero. He saved every one of our lives here. Dice que Manuel fue un héroe. Que le salvó la vida a todos ellos. Si fuera un héroe, ¿por qué lo deportaron? Mi hijo se suicidó de la decepción y la tristeza. Manuel, what did you fight for? You fought for our country, for us, but we didn't fight for you. Esta historia surge cuando yo hice la búsqueda de locaciones para la película Fuego que dirigí, que nos metimos a muchas casas, varias de ellas de mexicanos que vivían en el estado de Nuevo México, en las cruces de Nuevo México. Y me encontré que estas familias tenían altares para sus hijos mexicanos muertos en batalla. Y a partir de ahí surge esta reflexión sobre la relación que hay entre México y Estados Unidos. Lo filmamos en un lugar que para mí es uno de mis lugares favoritos del mundo. Es más, yo creo que voy a terminar viviendo ahí, que se llama Zaragoza, Coahuila, donde es originario el señor Jorge Jiménez. Solamente hay 3 actores profesionales, de los cuales 2 están aquí. El fotógrafo fue Adrián Tejido. ¿Quién se me escapa? Bueno, los productores ya los conocen, están aquí. Gilda Navarro hizo vestuario, que es un vestuario muy complicado, ya verán por qué. Y Alexis hizo la edición. ¿Alguien me falta? Y Sergio Avilés, mi gran compadre norteño, fue productor en la parte de Coahuila y muy contento de haber trabajado una vez más con Sergio Avilés. Creo que justo lo que nos gustó a todo el equipo de productores cuando tuvimos la oportunidad de sentarnos con Guillermo para platicar con él. Nosotros en un inicio teníamos esta idea de hablar de esta compleja relación que existe entre México y Estados Unidos, y más con el contexto de todas las agresiones que han venido por parte de Trump y el muro y todos estos temas. Y cuando nos sentamos con Guillermo, que en mi opinión, y creo que hablando por todos los productores, opinamos lo mismo, Guillermo es el hombre de frontera. Nosotros teníamos algunas ideas preconcebidas de lo que era la frontera, pero fue muy revelador acompañar a Guillermo y ver lo preciso, lo cercano y lo mucho que quiere a la frontera, lo mucho que la conoce, la ha caminado, conócenos, y lo mucho que nos necesitan también los norteamericanos, los estadounidenses a nosotros. Y eran estas historias las que nos cautivaron y tuvimos la fortuna de escoger una que ya la verán algunos de ustedes. Nos resultó entrañable y muy inspirador, y creo que es lo que ha cautivado al Festival de Venecia.